Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia, los impuestos están dentro de lo razonable, y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Vale. Me mata. Thank you.
¡Voy a por ti! Bien o para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. A comer. A comer. Sabe cosas acerca. Venga, díselo, que hay que irnos a comer. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Vamos a comer, sí. A lo que haga, a vete a vestir. Ponte, vete a vestir. Los zapatos, los calcetines. Vamos al chino a comer, vamos. Claro, ya podréis dos contra uno, ¿verdad que sí, cariño? Dos contra uno, ya podrán. Uy, ¿qué te pasa en la cara? ¿Qué te has hecho en el ojo? Cuidado, está lleno de combustible. ¿Qué te has hecho en el ojillo, loquete? ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué allí, ¿cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. Podemos pedir ayuda a los que están más adelante. Pues bien, bien. Vamos. Necesito ayuda.
Joder, qué mala puntería tengo, hostia. Claro que nos vamos al chino, ya, ir diciendo. Juan, estoy grabando, ¿eh? Estoy grabando. Sí se graba, se bañan, se visten con la gente. Atontado, coge a esa. Joder. Ponla en el tacataca, hombre. Terminando de grabar. Que eres madre de Calcuta. Que eres hija de Calcuta, de Teresa. Mira. ¡No tienes escapatoria, intrusa! ¡Qué demonios! Ahora voy a ver cómo mueres. ¡Sigue disparando! ¡Date por muerta! Ahora mismo, ¿por qué? ¿Qué me voy a comer? Yo de eso, de decirte. Muy bien, pues date prisa. Informe de expedición.
A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Pero si es que tenés solo las 11 y la 1 y media, cuando te lo hagas rápido y te vayas rápido. Hay varios lugares en los que podemos escalar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y entierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que lo saltaremos con la victoria en la guerra. Me habéis venido muy bien. Ahora cogerá más allá. Números. ¿Serán coordenadas? ¿Querían que alguien lo encontrase? Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. Bien, arriba de todo. A escalar otra vez. Genial. Vale, calla. Aquí lo vamos a dejar. Vale. Thank you.
de la torre. Nada bueno, ¿qué le va a hacer? Esto no es normal.